Yo andaba con el alma flor de grito, con el duende que da el tinto en noche chamamecera. Y estaba por meterme a guitarrero cuando vi tus ojos negros que brillaban para mí. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, ahí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. La islita ya nos vio con manos juntas cuando el sol caía de punta sobre las piedras del río. Y el Uruguay contento nos miraba con piruetas de mojarras para vernos sonreír. A Santo Tomé adoraré cuando me vaya, allí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. A Santo Tomé añoraré cuando me vaya, allí el calor de la amistad anda a sus anchas. A Santo Tomé he de volver por estar juntos otra vez. Santo Tomeña, queda en ti toda mi fe. Me brindé mi juventud por ser mejor en la vida, y ya ves, solo hay heridas en mi viejo corazón. Te trabajé con tesón, me trataste con desaire, ya me vuelvo a mi provincia. ¡A mañana, Buenos Aires! Canal 5, Cablevisión Santo Tomé, y de la repetidora Canal 10, muy buenas noches. Nos encontramos en el programa Hacete Ver con Cayo Alegre. Estamos en un lugar muy hermoso de Santo Tomé, antiguo paseo obligado de los fines de semana, el conocido Puente Negro, que en una época lo dejó de ser porque lo habían pintado de un color aluminio, pero es el nombre que le dieron todos. Este puente ferroviario, construido en el año 1902, 1903 aproximadamente, fue todo un emblema para nuestra ciudad. Tenía otro formato,
ya que en un comienzo tenía unos laterales hechos de chapa de un grosor muy notable, pero con el tiempo tuvieron que sacarlas porque aquí en el año 1970 aproximadamente hubo un descarrilamiento de un tren carguero y uno o dos vagones quedaron colgando y rompieron aquellos costaneros de chapa. Es así que tuvieron que cambiarlo y arreglar el puente en su totalidad. Un paseo obligado, como les decía, porque aquí, en este lugar, era frecuente encontrar los fines de semana a la muchachada y a gente que venía a bañarse en una de estas ollas, como le llamábamos nosotros, que se forman a los costados del puente. Aquí en este lugar perdieron la vida algunos jóvenes en aquel entonces. Este puente ferroviario cruza el arroyo Itacuá, que se encuentra al noroeste de nuestra ciudad. El Itacuá toma afluentes de el Picardía. El arroyo Itacuá tiene algunos afluentes que vuelcan sus aguas en él. Tenemos un arroyito que viene desde la chacra 31-32, allá por donde en un tiempo tenía don Nacarino Corti, y hoy pertenece a los hermanos Triadani. También junta aguas del bañado Naranjito, que cruza allá cerca del viejo Aeroclub Santo Tomé. Bueno, como les decía, también el arroyo Picardía desagua en este arroyo Itacuá. Este puente negro se encuentra en el kilómetro 440 de las vías del ferrocarril. Fue construido en el año 1903 aproximadamente. Como les decía en un comienzo, un tren carguero descarriló en él y tuvo que repararse en su totalidad allá por el año 1970-71. Como podemos ver en las imágenes de Cayo, se encuentra en la mitad de lo que es el valle del arroyo Itacuá, que se encuentra, como dije, al norte de nuestra ciudad. Antiguamente, aquí cerquita, aguas abajo, había un callejón y un puentecito de madera que llevaba desde el pueblo hasta la chacra que era de don Andrés Guillén. Y a los costados se veían las arroceras de aquel entonces. Este arroyo Itacuá sigue su camino hasta llegar a pasar primero por debajo de los tubos que pusieron y del puente que arreglaron en la ruta 40, que es la provincial 40, y continúa hacia el bajo del Itacuá, hacia el viejo puente de madera que se hiciera allá por 1899. En esta fotografía estamos mostrando el viejo puente ferroviario llamado Puente Negro o Puente del Itacuá. Como pueden observar, mantenía los laterales cubiertos con chapa negra, una chapa de grueso espesor que protegía para que las personas que por allí caminaran no caigan al vacío. En esta foto se puede ver a un muchacho caminando por la baranda. Esta parte del puente fue la que tuvieron que reparar completamente cuando el tren carguero cayó al vacío y algunos vagones quedaron colgando y se rompió parte de ese puente. Es por eso que después desapareció esta parte, que era la parte norte del puente, y allí se reemplazó por una parte de hormigón armado y durmientes. Es la que muestra Cayo en las fotografías del programa que estamos haciendo acá sobre el mismo lugar. También para la historia del puente ferrocarrilero que hablamos en esta oportunidad, debemos recordar que los trabajos que se hacían para los terraplenes eran totalmente a mano.
se utilizaban vagonetas y carretillas y los hombres trabajaban todo el día como si fueran una colonia de hormigas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta el trabajo que hacían los peones en aquellas épocas lejanas. A pesar de mí, camino a la luz, vuelvo a recordar. Y de tanta ausencia grabé tu nombre, seguí tu andar. Si a pesar de mí pude descubrir que mi corazón aprendió a sufrir y aprendió a sentir el secreto amor. Porque como un sueño de terciopelo va mi nostalgia. ¿Qué me puede el alma? Me quita el cielo si ya no estás. Te inventé camino. Así ha pasado otro momento en el programa de Cayo Alegre con Santo Tomé en Imágenes del Pasado. Hoy mostramos una parte de lo que fue una historia de Santo Tomé, un lugar de paseo y muy importante para aquella época en que todo se movía por las rieles del ferrocarril, el viejo puente negro sobre el arroyo Itacuá. Buenas noches, espero que haya sido de su agrado.